esta segunda parte de este especial de Vigilia Pascual, de Sábado de Gloria, de todas estas celebraciones que estamos por vivir en esta ciudad, en esta arquidiócesis, en el mundo entero. En algunos lados, como ya decía la hermana Cristi hace un ratito, ya se vivieron, por ejemplo, en Roma, en los países, en los continentes de allá, ¿verdad? Roma, España, todos esos lugares, pues ya van un poquito más adelantados en obras. También ya, por ejemplo, ahorita son las 7, en muchos lugares en México ya se están realizando la vigilia pascual en los lugares donde son 2 horas más que aquí. Aquí a lo mejor en algunos lados también ya se estará por ahí iniciando alguna vigilia, y estamos próximos nosotros, estamos en expectación, como dice la palabra de Dios, estamos en expectación por esta resurrección de nuestro Señor, y seguimos invitándote a que nos hables, teléfono 608-3652, 608-3652, y hacemos la invitación a que tú en tu parroquia, sabemos que no nada más nos escuchan de aquí, de Camino Verde o de aquí cerca, Cañada Verde, sino que nos escuchan de todos lados, tanto aquí en Tijuana como en Tecate, como en San Diego, en San Isidro, en Estados Unidos, y sabemos que también ustedes van a ir a alguna celebración. Así es que en donde tú estés, si hay alguna capilla, alguna parroquia, esté cerca, no sé, a lo mejor algún lado por ahí cerca que van a hacer la vigilia de hoy, te invitamos a que vayas y nos acompañes, y sobre todo a nuestro Señor en su resurrección en este día especial. Pero los que viven aquí, nos están escuchando, que vivan aquí cerca, que sean miembros de la parroquia Encarnación, de las capillas Espíritu Santo, Santuario de San Sebastián o el Señor de los Milagros, los horarios de las misas van a ser estos. En Encarnación, aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, se van a unir el Santuario de San Sebastián y Encarnación para celebrar juntos la Vigilia Pascual a las 7 de la tarde. Y nuestros hermanos de la Capilla del Espíritu Santo se van a unir con nuestros hermanos del Señor de los Milagros para celebrar juntos la Vigilia Pascual también a las 7 de la tarde. Entonces, nos vamos a dar cita a las 7 un poquito antes. Por favor, vente un poquito antes para prepararte. No que llegues así corriendo, sino un poquito antes para prepararte, para adquirir tu cirio también si no lo tienes todavía. Y Encarnación, Santuario de San Sebastián, 7 de la tarde aquí en Parroquia, en Encarnación. Y mis amigos y personas conocidas de Espíritu Santo y Señor de los Milagros en Espíritu Santo también a las 7 de la tarde. Si es que no hay pretexto, hermanos, ahí tú vas a decir, ay, pues yo voy a andar muy lejos de aquí de la parroquia, pues ahí donde estés. Si vas a ir al centro, ahí en Catedral, anímate y ve. Si vas a andar, no sé, por algún otro lado, pues hay muchas parroquias también acá cerca del 5 y 10, pues en la parroquia de San José y muchas otras parroquias y capillas que van a hacer su celebración. Y estábamos hablando un poco, hermanos, que me estás escuchando, si a lo mejor ahorita estás prendiendo apenas tu radio, tu computadora, a lo mejor y no sabes ni siquiera qué estamos diciendo. Estamos hablando sobre todos estos símbolos, todas estas cosas que estamos viviendo en este día de vamos a vivir en la Vigilia Pascual. Veíamos que los elementos son algunos y te vamos a ir dando un poquito de qué significan, perdón, cada uno de estos elementos. Primero, sabemos y vimos que uno de los elementos naturales de esta celebración es la luz. De todas las obras de la creación, la luz parece ser la más excelente. Con ella empezó a Dios a adornar el mundo. Es la más hermosa de las criaturas naturales, y de ella beben la belleza todas las demás. Con la luz honran los israelitas a la divinidad, por ejemplo, llevándola al tabernáculo de Moisés y luego al templo de salvación, y fabricando por su uso lámparas de gran precio y suntuosos candelabros. Los mismos paganos para los templos de sus dioses y en sus fiestas. En la Vigilia Pascual se nos da la clave. La iglesia bendice la luz sacándola del nuevo fuego y la introduce a la iglesia con el cirio pascual. La luz, por tanto, representa y rinde tributo a Jesucristo, luz del mundo. La luz es figura de los ángeles aparecidos con frecuencia envueltos en celestiales resplandores, y también de las almas justas por su pureza y fe radiantes. Por eso, hermanos, todas estas figuras
son símbolo de lo que Jesús es, pero también de lo que va a suceder en nuestra alma cuando sucedan estas cositas. Hermanos, hay que prepararnos definitivamente, yo creo, ya tuvimos 40 días de preparación previa para la Semana Santa, ya también nos preparamos en Semana Santa y vimos y vivimos mucho esto de ver los últimos momentos de nuestro Señor, de acompañarlo en el Via Crucis, en la procesión del silencio, en el Pésame a María, hoy también, y ya estamos introduciéndonos a lo que es la Vigilia Pascual. Oye, hermanos, que verdaderamente la luz que vas a encender en tu cirio y la luz que es Cristo, ilumine tu corazón, ilumine tu mente, ilumine tu espíritu, ilumine tu vida, que no sea, como te dije hace un momentito, una celebración más de lo que voy a vivir, y voy porque me llevan mis papás, muchos jóvenes, y voy no porque yo quiera, sino porque es obligación para que me dejen salir al día siguiente o esa noche a alguna fiesta. No, mi querido hermano que me estás escuchando, sino que debe de ser algo que verdaderamente cambie en tu corazón, que la luz hoy, mi querido hermano, que vas a encenderla con tu cirio nuevo, sea ese signo de esa luz que se va a iluminar en tu corazón. Y yo lo decía cuando la hermana Cristi mencionaba el pregón pascual, yo siempre a mí, bueno, ya ahora que estoy consciente que he entrado en la vida consagrada y que se vive más profundamente esto de la Semana Santa y la vida es con más profundidad y más espíritu de reflexión, no es que los laicos, no es que ustedes no lo hagan, sino que yo de manera particular nunca o casi nunca había visto esta celebración así tan especial. Sí la veía especial porque era sábado de gloria y se iba a misa cuando estaba en el coro, en la comunidad, pero no la había vivido como ahora, ¿verdad? Por eso yo les digo que cuando yo escuché el pregón pascual, y no fue hace... tengo 9 años casi en la vida consagrada, y los primeros años sí vive la Semana Santa, pero es más así como que muy bonito y todo. Ahora ya en los últimos 4 años de mi vida consagrada, más o menos 5 años más o menos, es cuando no, ya le di como que esa, no sé, algo tocó el Señor en mi corazón, porque definitivamente lo tuvo que hacer para poder vivir esto. Y por eso les decía que yo cuando escucho el pregón pascual lloro. ¿Por qué? Porque es tan hermoso, es tan precioso cada palabra, cada frase, todo lo que dice. Esta es la noche, hermanos, esta es la noche en que Jesús resucitó, esta es la noche, y además de decirlo ya está, se me llenaron los ojos de lágrimas, pero esta es la noche, hermanos, en que debemos de morir al pecado, debemos de dejarnos inundar por ese amor de Dios, debemos de dejarnos inundar por esa luz. Esta es la noche de nuestra salvación, esta es la noche de nuestra liberación. Qué importante es, querido hermano que me estás escuchando, que lo vivas, no como una Pascua, una Semana Santa, una Vigilia Pascual igual, sino que sea algo diferente. El fuego es otro elemento natural de esta vigilia. Es de los elementos más misteriosos y terribles al mismo tiempo. Sin él, perdón, apenas se podría vivir. Es fuerza que quema y alumbra, mata y vivifica, destruye y purifica. Sobrecogidos de espanto, las tribus salvajes lo adoraban como a una divinidad. La iglesia utiliza constantemente el fuego para sus ritos. Con el fuego anuncia la resurrección de Cristo el sábado santo, en la noche de la vigilia pascual, hoy especialmente. En el incensario, fuego e incienso simbolizan el fervor de la oración y la entrega de nuestra vida que se va consumiendo poco a poco como suave perfume, perdón, en honor a Dios. También, como decíamos, el fuego va a simbolizar, ojalá, que simbolice ese quemar el pecado, ese quemar el vicio, ese quemar nuestra antigua condición humana, nuestra antigua condición de esclavos, para poder ser purificados y poder seguir a nuestro Señor. Así es que, hermanos, el fuego es otro elemento. El agua, como ya lo veíamos un poquito y lo vamos a ver un poquito más explicadito, es uno de los elementos más indispensables para la vida. Sin agua no podríamos vivir, porque nuestro cuerpo, recordemos que está 3/4 más o menos de agua, está condicionado en nuestro cuerpo. Así que sin agua nadie puede vivir.
Es uno de los elementos más indispensables de la vida, ya lo decíamos, y en Chido de simbolismo. Al principio del mundo, el Espíritu de Dios le acarició con su soplo como elemento de fecundidad. Eran aguas repletas de vida vegetal y animal, y Jesús las santificó con su contacto con los corrientes del río Jordán. El agua, como el crisma, forma parte de la materia del bautismo. En los ritos judíos se usa para las abluciones e ilustraciones. La Biblia está llena de fuentes, de pozos, y con el agua del diluvio quiso Dios limpiar la maldad de la tierra. Y Jesús, de su costado abierto, hizo brotar sangre y agua. Y su agua calma siempre la sed. El agua, mis queridos hermanos, hoy, si vas a la parroquia más cercana, a lo mejor vas a ver bautismos. Y vas a darte cuenta que esta agua, porque cuando nosotros bautizaron no éramos conscientes realmente del bautismo, pero nuestros padres y padrinos sí. Pero ahora que nosotros ya lo podemos ser conscientes, cuando vayas a una celebración, especialmente hoy si hay bautismos, te vas a dar cuenta de qué es morir, sepultarte, el hombre viejo, a esta vida, a la vida pasada, y resucitar al salir del agua o al introducirte, resucitar a una vida nueva. Nos vamos a ir a un corte rapidísimo, pero ahorita volvemos con este especial de la Vigilia Pascual. Especial de Vigilia Pascual de Sábado de Gloria en esta estación Radio Koinonía. Te invitamos a que no te despegues de esta estación del 800 AM guantejotacatólico.com, porque vamos a estar transmitiendo todo lo que vaya pasando ahorita en punto de las 7. Bueno, sé que falta todavía mucho, 2 horas, hora y media, pero vamos a estar transmitiendo todo lo que vaya sucediendo en el transcurso de la celebración de la Vigilia Pascual, que es la más importante de las solemnidades, de las fiestas, de las misas que se puede vivir, que el cristiano puede vivir, porque como dice el pregón pascual, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y esta es la noche, mi querido hermano que me estás escuchando, esta es la noche por la que todo el tiempo de Cuaresma nos estuvimos preparando para renacer el día de hoy. Hoy es el momento, hoy es el momento de cambiar, hoy es el momento de renovarse, hoy es el momento de transformarse. ¿Qué estás esperando? Hoy puedes tú ser una nueva creación en Jesús. Hoy puede ser el momento, hoy es el momento. Esta es la noche, como lo vamos a escuchar. Si tú tienes la oportunidad de escucharlo, lo vas a escuchar. El pregón pascual, muy bonitamente, que va a ser interpretado, cantado. Himno, esta parte que es el resumen de todo lo que se va a vivir en la Vigilia Pascual y también en las parroquias y capillas en las que están aquí cerca y en la que tú vas a asistir también se va a estar cantando, o un seminarista o un religioso, religiosa, sacerdote o un ministro que se les designa. No crean que agarran a una persona así de que ahora tú te toca cantar el pregón pascual. No, sino que les dicen con anticipación para que puedan prepararse tanto vocalmente, que es lo más que es lo importante, claro, porque tenemos que interpretarlo como se debe de decir, como se debe de cantar, como lo dijo Sor Cristi, pero también espiritualmente, porque este pregón pascual, hermanos, es una oración de liberación muy grande, que verdaderamente cuando yo, y esto se lo voy a comentar así rapidísimo para seguir viendo estos elementos de esta noche, cuando yo escuché conscientemente el pregón pascual, no es que antes no lo escuchara, e incluso siendo religiosa, sí lo escuchas y sí lo vives, pero a veces porque te toca andar sirviendo, por ejemplo, en misiones, o ya te tocó cantarlo como a mí alguna vez en una misión que no había nadie más, entonces pues bueno,
Entonces, o que te toca andar viendo lo de los lectores, tocando el órgano para los salmos, o andar organizando la liturgia, o no sé, alguna otra cosa, no le pones atención debida al pregón. Pero a mí hace, en el 2011-12, más o menos 2012, hace 4 años, por eso les dije que hace 4 años fui más consciente de esto, que no me tocó hacer nada. Definitivamente, ese año no me tocó ni salir de misiones, estuve en la casa donde yo vivía, en San Luis Potosí, en una casa de hermanas, discípulas de Jesús. Me tocó ir a la celebración de la parroquia cercana a la casa donde yo vivía y pues no me tocó hacer nada, o sea, no, yo no estaba encargada de nada ni nada, no hice nada, solamente fui a vivir como un fiel más, como un cristiano más, esta celebración. Y cuando yo escuché que cantó el sacerdote, era un santo sacerdote muy bueno, Padre Chuyito, que así se llama Jesús, pero de cariño le decíamos Chuyito. Cuando yo lo escuché cantar de voz de él, algo pasó en mi corazón que verdaderamente dije, esta es una oración de liberación. Esta es una oración de liberación porque el mismo pregón te dice, ahuyenta las tinieblas, esta es la noche, ¿de qué serviría nuestra fe si no resucitara Dios? Y todas las cosas que te van guiando este pregón. Para mí fue algo, y algo verdaderamente salió de mí, o sea, algo verdaderamente se liberó en mí. Por eso les digo, qué importante es que si tú vienes a esta celebración, incluso, hermanos que me están escuchando, que te toca leer una lectura, que te toca cantar un salmo, que te toca tocar el órgano, a lo mejor en el salmo, que tienes que organizar, a lo mejor que eres seminarista y pues tienes que andar en el reguilete como también nosotras, por favor, en ese momento del pregón pascual, vívelo, disfrútalo, ámalo y verdaderamente pídele al Señor que te libere. Hoy es el momento, hoy es el día, esta es la noche. Sigamos un poquito viendo esto de los elementos naturales de esta celebración de la Vigilia Pascual. Solemnidad de solemnidades, porque es la más importante, porque de esto depende nuestra salvación. La saliva. Jesús la usó para curar a un sordo mudo y al ciego de nacimiento. Los santos padres la consideraban como símbolo de la sabiduría. La liturgia la ha usado tan solo en el bautismo, mojando en ella la nariz y oídos del bautizado, diciendo, Éfeta, abrió, abríos. Así reproducía el gesto de Jesús al curar. De esta manera esos órganos están ya habilitados para oír con gusto la palabra de Dios y aspirar el perfume de la santidad. Dada la sensibilidad de los tiempos modernos, el nuevo ritual del bautismo suprimió el uso de la saliva. Pero pues anteriormente sí se hacía esto de este símbolo de la liturgia. El aire, el soplo del Creador, infundió vida al hombre y el de Jesús resucitado comunicó a los apóstoles el Espíritu Santo. Por siglos ha figurado en el rito bautismal el soplo como signo de expulsión de Satanás del alma del bautizado. Estos elementos que estamos viendo los vamos a ver si es que en tu parroquia o capilla va a haber bautismos o incluso confirmaciones, se van a ver estos símbolos y también, como ya lo dijimos, se va a cantar, entonar la letanía de los santos, que también es una letanías hermosas que la verdad que yo, y cuando hice mis votos perpetuos hace casi un año, ya estamos casi un año de mis votos perpetuos, que se cantó la letanía de los santos también, es una, para mí fue algo muy liberador y muy sanador y muy profundo que llegó a mi corazón, porque ahí Dios tocó mi corazón al invocar la ayuda y la intercesión de todos nuestros hermanos en la fe espirituales que ya están gozando de la dulzura que un día nosotros esperemos llegar a gozar. El aceite. Para la vida corporal, el alimento es alimento, medicina y condimento. Fortalece, suaviza, agiliza los miembros y cuando es legítimo aceite de oliva, aromatiza cuanto toca. En la vida espiritual simboliza también esto, fortaleza espiritual y corporal, valor curativo y conservativo de carácter espiritual. Eso lo vemos también en las misas o en las unciones de enfermos cuando nos ungen, valor curativo. Santificación e inhabitación del Espíritu Santo y testimonio cristiano. Comunicación del poder divino y consagración de objetos sagrados. Y por eso se usa como materia en algunos sacramentos. Por ejemplo,
En el bautismo, el óleo de los catecúmenos se coloca en el pecho, simboliza la fortaleza y la agilidad espiritual. El crisma se compone de aceite y bálsamo. Se usa en el bautismo, confirmación y consagración de sacerdotes, obispos, cálices, altares, patenas, iglesias. Todo cristiano tiene que exhalar el suave olor de la santidad, el suave olor de Cristo, como dice San Pablo. En la ordenación sacerdotal se ungen las manos, en la episcopal la cabeza. Este gesto nos habla de transmisión del Espíritu Santo, el cual se adentra en el interior del ungido, tomando posesión de él y lo convierte en instrumento suyo. La unción de la cabeza significa la llamada a nuevas responsabilidades. El obispo tendrá en la iglesia tareas directivas que la ocupación de que lo ocuparán a fondo. Óleo de los enfermos, vehículo para la gracia divina y para la salud del cuerpo y del alma. Cera de abejas es otro símbolo natural de este tiempo. Se usa para el alumbrado propiamente litúrgico, es decir, para las misas y demás sacramentos y sacramentales. Por ejemplo, las velas que usan en el sagrario, pues son velas consagradas que simbolizan esto. La vela encendida sirve para simbolizar a Cristo, luz del mundo, y significar la fe y la oración de los fieles en presencia del Señor. Por eso los cirios pascuales de esta noche tienen cera, o es cera. También en el pregón pascual lo vamos a ver cuando dice cera de abejas. Se usa la cera de las abejas para poder hacer esta cera. Pan y vino es otro símbolo natural de esta celebración de la vigilia pascual. Son el avance del alimento corporal del hombre, simbolizan al convertirse en verdadero cuerpo y sangre de Cristo, que es la Eucaristía. Es alimento indispensable de todos los cristianos, son los signos del sacrificio de su cuerpo y su sangre como manjar espiritual del alma. El pan hecho de muchos granos y el vino de muchos racimos son símbolos del cristiano con Cristo y entre sí, pues compartir el mismo pan y el mismo vino son signo de fraternidad, amistad y unidad. Sal que sazona y persevera, que dejó óptima en la fórmula ritual de la bendición del agua, lustra como remedio para poner en fuga los demonios y ahuyentar enfermedades. También se usa en el bautismo, también hoy se va a hacer bautismos en alguna parroquia, lo van a utilizar. La ceniza, como ya lo veíamos, también el incienso, ya lo vimos. Nuestra vida se tiene que quemar en honor a Dios, dando suave aroma. En las solemnidades se inciensa el altar y los santos, la cruz y el Santísimo Sacramento, en señal de respeto y veneración. Se inciensa el sacerdote como representante de Dios y a los fieles para recordarles que como pueblo santo y sacerdotal son concelebrantes y no solo espectadores. Las flores, pues, son signo de alegría, y las campanas, pues, nos dicen que el tiempo de gozo, de alegría ha llegado. Hermanos, nos vamos a un corte, pero te recuerdo que estamos en este especial de Vigilia Pascual de Sábado de Gloria. No te despegues, ahorita regresamos. Thank you.
regresamos a este especial de Vigilia Pascual. Te recordamos, teléfonos en cabina 608-3652, 608-3652. Y sobre todo, te recordamos que hoy hay que vivir esta Vigilia Pascual con toda solemnidad, como nos lo pide la liturgia. Sobre todo recordando que hoy, sobre todo, morimos al viejo yo, al viejo hombre, y resucitamos con Jesucristo. Y pues también aquí nos acompaña una invitada también muy especial, que nos va a estar acompañando con, en este momento, en esta hora, en estos tiempos, para también decirnos un poquito más acerca de estas celebraciones y de todo lo que significa también pues todo esto y lo que viene después también, que es la resurrección. Madre Rocío, sí, ¿cómo está? Bien, no soy ni invitada ni soy especial, pero aquí estoy día con día, ¿verdad? Y bueno, pues nos unimos todos en una gran fiesta para celebrar lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que nosotros debemos de tener bien claro. Ahorita para los jóvenes no es un hecho extraordinario la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque creen que es un mito. Fíjate que se vuelve a presentar nuevamente lo mismo que hace 2000 años, 2000 y tantos años, cuando pusieron precisamente guardias en la tumba de Jesucristo, y entonces empezaron a ya cuando fue la resurrección, el domingo, pues empezaron a decir que se lo habían robado, que se habían robado el cuerpo. Entonces, nosotros debemos de ubicar la resurrección en un hecho histórico. Histórico. ¿En qué es lo que se basa, lo que nos pudiéramos nosotros basar para decir que Jesucristo ha resucitado? ¿Tú qué dirías, Lupita? ¿En qué nos basaríamos nosotros para decir que verdaderamente Jesucristo ha resucitado? Pues nuestra fe nos lo dice, y como dice el pregón el día de hoy, ¿verdad? Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? El recordar pues que Jesús resucitó, y creemos, ¿verdad?, que Jesús resucitó, además de lo que pues la palabra de Dios pues nos dice, ¿verdad?, que Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día y venció la muerte, venció las tinieblas y venció pues el pecado. Dicen que falta un sepulcro vacío para asegurar que Jesucristo ha resucitado. Pues no, definitivamente no, porque un sepulcro vacío puede estar en cualquier parte sin un cuerpo, ¿verdad? No nos basamos en un sepulcro vacío, que ciertamente que el sepulcro Jesucristo está vacío. Nos basamos precisamente primero en el hecho histórico. No solamente nosotros lo estamos ahorita diciendo en el 2015, sino también desde los primeros albores de la historia de la Iglesia. Ya lo decía San Pablo, ya lo decía uno de los escritos más antiguos, más bien se podría decir que el escrito más antiguo sobre la resurrección del Señor, pues es precisamente lo que San Pablo nos cuenta, que es llamativo, llama la atención cómo San Pablo ni siquiera conoció a Jesús, mas sin embargo en el momento que se le aparece ya resucitado, pues se enamora de Jesús. Entonces estamos hablando de esa carta a los Corintios, de donde dice precisamente San Pablo que él vio a Jesucristo, ¿sí? Más o menos estamos hablando en el año 57 después de Cristo. Y bueno, nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, pero hay muchos hechos históricos también que nos ubican en la historia de que Jesucristo verdaderamente estuvo en la historia y resucitó. Este hecho histórico está allí. Y un sepulcro vacío, ciertamente que no es la prueba de que Jesucristo ha resucitado. La prueba de que Jesucristo ha resucitado son las apariciones de Jesús resucitado, precisamente, ¿sí? Las apariciones que aquí en la palabra nos dice que no solamente fue una persona, fueron muchísimas personas que el Señor se apareció. Primero dice que se apareció a Cefas, ¿sí? Que resucitó el tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Pero llama la atención también, fíjate, Lupita, cómo no narra que a María se le apareció. Y todo el mundo dice que seguramente que a María se le apareció. ¿Tú qué crees? Pues probablemente sí, pero como dice, ¿verdad? La palabra de Dios no nos dice ciertas, así lo escribe, ¿verdad?, que se le apareció a María, pero por ser su madre yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Yo creo que, y si no se le apareció, pues era porque ella tenía muy claro,
muy claro que Jesucristo iba a resucitar. También llama la atención cómo las apariciones fueron a personas que en muchas ocasiones que estaba flaqueando su fe. A lo mejor es por eso que no dice la palabra que se le apareció a María, su madre, ¿verdad? Vemos a María Magdalena que estaba, vaya que sí, estaba sufriendo y estaba llorando, y Jesucristo se le aparece precisamente pues para eso, para consolarla. Luego vemos también esa histórica aparición a los discípulos de Emaús, ¿verdad? Que ellos también ya se iban de la comunidad, ya se iban de Jerusalén, ya se iban desanimados, iban totalmente desanimados, iban ya hasta enojados entre ellos, y Jesús se les aparece. Entonces vemos que cada una de las apariciones de nuestro Señor Jesucristo tienen un objetivo claro, ¿sí? A aumentar la fe de aquellos que están allí, aumentar la fe de aquellos que van por la vida y que están a punto de flaquear, que en sí, pues cada uno de los apóstoles fue quienes flaquearon. Vemos que el primero que cree en Jesucristo resucitado, pues es Juan. Nos dice el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Que cuando vio él el sepulcro vacío, entonces él vio y creyó, porque no solamente una vez, muchísimas veces Jesucristo les había dicho, voy a resucitar, voy a Jerusalén, voy a subir a Jerusalén, y los príncipes, los sacerdotes y los escribas, sí, me apresarán y me crucificarán o me matarán, pero al tercer día resucitaré. Y eso lo sabía todos, lo sabían también cada uno de los guardias, lo sabían los sumos sacerdotes, lo sabía todo el Sanedrín. Por eso fue que ellos les pidieron a Pilato, cuida, pon un regimiento de que esté cuidando la tumba para que no vengan a robar el cuerpo de Jesús, y entonces el final sea todavía más terrible que lo que ya ellos habían visto. Es decir, si se empezaba a predicar, si se empezaba a correr la voz que Jesucristo se lo había sido resucitado, pues era todavía más peligroso para ellos. En sí, es así como sucede. Y no sé en qué película cuando se termina en la resurrección, no sé si en la pasión o no sé en qué película. Cuando uno de los sumos sacerdotes sabe que Jesucristo no está en la tumba, entonces dice, esto verdaderamente ha comenzado. Y sí, es así. Realmente fue muy poco tiempo el que Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Definitivamente 3 años es nada. 3 años es nada para lo que él hizo. Y realmente todo comenzó. Comenzaron a salir de Jerusalén, comenzó la predicación, comenzó todo a partir de que Jesucristo muere y resucita. Y más, sobre todo más, cuando viene el Espíritu Santo. Así que la resurrección que vamos a celebrar hoy es el hecho más portentoso. Realmente hoy debiéramos de celebrar la resurrección del Señor mucho más que Navidad. Y qué chistoso. Qué chistoso, celebramos Navidad con luces, arreglamos las casas, nos damos regalos, hacemos una gran cena y todo. Y realmente la Pascua no la celebramos. No ponemos luces, no nos damos regalos y no hacemos una cena. Bueno, nosotros sí tenemos la tradición de hacer lo que es la cena de Pascua. Nosotras como discípulas de Jesús y en varias de las comunidades de Alianza, celebramos lo que es la cena de Pascua, que es celebrar la resurrección de nuestro Señor. Y la cena es, pues de una manera sencilla, es como una cena precisamente judía. Tomamos varios elementos de la cena judía. ¿Para qué? Para celebrar este hecho tan portentoso, tan grande, como es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú recuerdas un poco alguno de los signos de la cena de Pascua? Pues la lechuga, el agua con sal, las hierbas amargas, que son símbolo de nuestros padres en el Antiguo Testamento cuando pasan, ¿verdad? O van a salir del pueblo de Egipto, ¿verdad? Pues también el cordero como símbolo de, o se trata de conseguir cordero
para como símbolo de Jesús, ¿verdad? De ese, del Cordero de la Pascua, ¿verdad? Sí, pues cada uno de esos elementos que están en la cena pascual, pues nos hablan también de esa cena judía que comenzó en Éxodo 12 y que nosotros queremos recordar, pero ya en la plenitud, eso solamente era una figura. Ahora estamos en la plenitud, estamos ya en la realidad. Todo fue figura, ahora es la realidad. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más en su programa especial de Sábado Santo. Aquí con ustedes en este programa especial de Sábado Santo, sábado, todavía no sábado de gloria, lo más correcto es decir Sábado Santo y ya Domingo de Resurrección, Domingo de Resurrección. Nosotros encontramos que el domingo, pues es ahora el día para nosotros, el día del Señor, el día más importante, pero no fue así, no era así en el tiempo de los judíos. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que cuando comienza el Sabbat, que es el tiempo más importante para ellos, comenzaba el Sabbat, y al terminar el Sabbat, a las 6 de la tarde, cuando el sol se estaba poniendo, sí, entonces estaba terminando el Sabbat. Y vemos aquí cómo las mujeres estuvieron, guardaron lo que era necesario guardar, que es el sábado que nosotros conocemos como pues un día antes del día más importante para nosotros, ¿sí? Entonces vemos cómo era una tradición que el sábado tenía que estar guardando ese día sin hacer ningún trabajo. Pero al final del sabbat o sabbat, y el comienzo del amanecer en el primer día de la semana, es decir, la mañana del domingo amanecía, ¿sí? Entonces vemos cómo nosotros tomamos el primer día de la semana. El primer día de la semana es cuando Jesucristo resucita. Marcos nos dice que las mujeres compraron especies en el día del Sabbat, pero ya cuando iba terminando. Pero no lo llevaron ese día a la tumba porque todavía era de guardar, sino hasta el día siguiente, ¿sí? El primer día de la semana, es decir, el tercer día, es cuando María Magdalena y la otra María, como nos dice San Marcos o como nos dice San Juan, que solamente fue María, ¿a qué fueron a la tumba? Bueno, vinieron a preparar el cuerpo, a terminar, como quien dice, a terminar lo que dejaron simplemente, rápidamente, precipitadamente, en el proceso del entierro. Dice la palabra de Dios que sí le pusieron algunas especies, pero la verdad es que se preparaba un cuerpo después de su muerte muy cuidadosamente. Se le ponían muchísimas especies, se embalsamaba y entonces se enterraba. Entonces, como ellas vieron que todo fue hecho muy rápidamente y además ellas querían hacer ese honor a nuestro Señor Jesucristo, entonces regresan el primer día de la semana. Recordemos que estaba la tumba sellada, ¿sí? Ellas venían pensando, ¿quién nos irá a quitar la piedra? El sello se rompió. Nadie quitó la piedra.
algunos de los evangelistas dicen que un ángel quitó la piedra con un gran estruendo y se sentó arriba de ella. Sí, otros dicen que simplemente estaba ya quitada la piedra, y por supuesto que era una gran piedra. Entonces, pues alrededor de esto, lo más importante es que Jesucristo ya no está en la tumba. No busquen en la tumba, no busquen entre los muertos aquel que está vivo. Será ese anuncio maravilloso que llena el corazón de muchísimos cristianos, pues de todos los cristianos, pero que ha transformado los corazones de muchísimos cristianos. Estaba escuchando que Cristi estaba contando como un día de precisamente en una vigilia pascual, como ella sintió que el Señor le tocó fuertemente su corazón. Yo creo que todos hemos tenido alguna experiencia espiritual en un día como hoy, en la vigilia pascual, ¿sí? Y entonces vemos que ese tercer día es lo que nosotros conocemos ya como el día del Señor, un día sumamente importante, ¿sí? Y el hecho de que en la resurrección nosotros nos basamos, es la, como quien dice, la piedra angular de nuestra fe. Porque dice San Pablo, si Jesús no resucitó, vana es nuestra esperanza, vana es nuestra fe. En una ocasión me acuerdo que preguntaba un familiar que es de otra denominación, estaba hablándoles a unas de mis sobrinas sobre el que se convirtieran al Señor. Y bueno, pues en eso sí nos unimos muy bien. Y mis sobrinas, como eran pues un poquito como ateas o algo así algunas, y me decían, bueno, pero yo cómo voy a creer que verdaderamente el cristianismo es la verdadera religión. ¿Cómo le hago yo para saber que el cristianismo es la verdadera religión? ¿En qué me baso? ¿En qué me baso? Y yo así inmediatamente le contesté, en la resurrección de Jesucristo. Sí, ciertamente que Siddhartha Gautama Buda fue un hombre maravilloso, un hombre sabio que llegó el crecimiento hasta llegar a ser, hasta hasta el crecimiento de ser Buda, ¿sí? Porque Buda es un crecimiento, es un estatus, es un llegar a una perfección muy grande. Ciertamente que él llegó a ese perfeccionamiento, pero no resucitó. Krishna, con todo y que fue también una gran deidad, pero nunca dice que resucitó, ¿sí? Y hay algunos que hablan de sus dioses que resucitaron. Y dice San Agustín, dice que cuando nosotros escuchamos hablar en las tradiciones, en los cuentos de los indígenas, de esos pueblos milenarios, de la resurrección de alguien, entonces estamos nosotros siendo testigos de lo que él llama las semillas del verbo. Es decir, que esa doctrina, esa revelación llegó no solamente a los judíos y a los que vieron la resurrección del Señor, sino también llegó a muchísimos otros pueblos. Entonces nosotros basamos nuestra creencia precisamente en la resurrección del Señor, no en otra cosa. Esa es nuestra base. Ese es el principal motivo de que nosotros estamos aquí. Jesucristo ha resucitado. Y por eso es también la prueba de que esta es la verdadera religión. Dirigiéndome a aquellas personas que decían, ¿y yo cómo sé cuál es la verdadera religión? Quizá los musulmanes, quizá los budistas, quizá Krishna, quizá muchísimas otras religiones. No estoy hablando de denominaciones, estoy hablando de religiones. Pues precisamente por eso, porque nosotros sabemos perfectamente que Jesucristo ha resucitado, y eso es exactamente lo que nos mueve, y eso es exactamente lo que nosotros predicamos, lo que nosotros en esta noche vamos a celebrar, y vamos a celebrar con una gran fiesta. Luego vendrá el tiempo de celebrar con una cena. Yo sí les sugiero que hagan una cena. Que hagan una cena, ustedes háblenme y yo les hago llegar, nosotros les hacemos llegar lo que es más o menos cómo se puede hacer una cena. Los elementos, pues ya saben, es carne de cordero o en su defecto carne de res. Es también vino o en su defecto si hay niños, pues jugo de uva y vino para los grandes. Sí, está también lo que ya nos decía Lupita, las hierbas verdes, la agua salada,
querosén, que se hace con puré de manzana y miel, y creo que son todas las la vela, por supuesto. No sé cuál otro de los signos es que es también importante. Creo que nada más esos son los signos más. Ah, el matzá, ¿verdad? Que es un pan sin levadura. Ese también es, por supuesto, que es un signo muy importante, ¿verdad? Entonces yo les hacemos llegar lo que es el ritual, que es una cosa bien sencilla, pero debemos de celebrar, debemos este día de brindar y de darnos un fuerte abrazo todos los que vamos a ir a la celebración. Después de la celebración, yo les invito a que todos den un fuerte abrazo a quien está ahí junto de ti, te diga, felices Pascuas de Resurrección, porque esta es la fiesta más importante y es la que le damos menos importancia. Hay que hacer una cena, hay que darnos regalos, hay que ahora sí ya dejar todo lo que prometieron no hacer en Cuaresma. Este es el momento de empezar a tomar coca, café, de ver internet, no sé, de ver tele, no sé. Ojalá y que si dejaron de fumar, pues ya no vuelvan a fumar, ¿verdad? Si dejaron algo que nos daña, pues ya no lo volvamos a tomar. Pues de verdad que es una fiesta para celebrar, Lupita. Sí, claro que sí. Pues como nos dice hoy lo vamos a escuchar en el pregón pascual, esta es la noche. Pero esta es la noche que todos estábamos esperando y por la cual todos nos preparamos para esta noche, ¿verdad? Nos preparamos desde la Cuaresma para poder vivir esta noche, muriendo a nosotros mismos, muriendo al pecado, para resucitar a una nueva vida con Cristo. Pues llegamos al final de este programa especial. Les saludamos y les deseamos que pasen unas felices Pascuas de Resurrección.